from PWD96, Domenico Scarlatti Sonata number K301, Agustin Barrios, Uno de los Mejores Amores de Dios, and Mario Castellano, the best of Capriccio de Agosto. Thank you.
buenas noches. Es de nuevo un gran placer estar aquí con ustedes y poder presentar en esta ocasión la premiación del concurso. El sexto concurso internacional de guitarra, Culiacán, ha tomado y está tomando cada vez un nivel muy, muy alto. Como bien lo anunciaba el maestro Heriberto Soberanes, coordinador de este concurso, el nivel de los concursantes es cada vez más alto y por lo cual estamos muy, muy contentos. Agradecemos a las diversas instituciones ya mencionadas por su imprescindible participación en este certamen. Muchas gracias. En tercer lugar, este premio será entregado por el maestro Marco Vinicio Camacho, que consiste en $500. Es para András Csáky de Hungría. El premio del segundo lugar, que consiste en $1,500, y será entregado por nuestra directora general, la licenciada María Luisa Miranda Monreal, es para el mexicano Jesús Serrano Huitrón. El primer lugar, que consiste en $5,000, que será entregado por el maestro Rodolfo Arriaga Robles, en representación de nuestro presidente municipal, es para Marco Topki de Ucrania. La Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde hace 13 años, creó el proyecto editorial Manuel M. Ponce con el objetivo de publicar las ediciones críticas de este insigne músico compositor mexicano, del cual nos honra tener en el fondo reservado de nuestra biblioteca en la Escuela Nacional de Música el acervo completo de su todos sus manuscritos, primeras ediciones, que fueron donadas en el 50 aniversario luctuoso del compositor, en 1998. Poco después inició el proyecto editorial y hasta la fecha llevamos 25 partituras publicadas. En edición crítica, lo cual quiere decir un minucioso estudio de investigación y cotejo de todas las fuentes, que afortunadamente ahí tenemos. La última partitura que publicamos y que presentaremos en México este lunes, pero debo decirles que el lunes pasado, anteayer, ya las presentamos en estreno aquí en Culiacán, antes que en México, por el festival. La última partitura que se publicó es una obra para guitarra, una obra que durante 40 años se atribuyó a un compositor alemán, Silvius Leopold Weiss, una suite para la UTU, para guitarra, pero que después se descubrió el verdadero origen, que fue creada por Manuel M. Ponce a petición del gran guitarrista español Andrés Segovia. Desde entonces ya se publicó y se ha grabado bajo la autoría de Ponce, y con esa obra empezamos nosotros a publicar el repertorio para guitarra. Va a ser la primera de un gran número de obras que publicaremos. Y como tal, la presentamos el lunes pasado, como dije, aquí en este festival. Y ahora la Escuela Nacional de Música desea obsequiar un ejemplar a los ganadores del concurso. Muy satisfechos y muy contentos de los resultados de este sexto concurso internacional de guitarra Culiacán 2013. Esta unión de esfuerzos institucionales con
pues la iniciativa ciudadana que es este organismo, Fundación de la Guitarra AC, rinde un año más frutos importantes en esta etapa que es el concurso. Seguimos disfrutando el festival, seguimos disfrutando otras de las actividades del programa, pero específicamente en este concurso, pues nos satisface mucho ver cómo de manera muy profesional se integró este jurado, los resultados, los jóvenes que sin duda tienen pues un elemento más de orgullo en su currículum, en su carrera profesional, y algo que sin duda los compromete muchísimo más a seguir trabajando y a seguir construyendo sobre su vida y sobre su carrera profesional. Quiero, a nombre del señor gobernador del estado, desearles pues, que disfruten mucho el concierto que vamos a compartir juntos en un momento, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad pues para agradecer al maestro Heriberto Soberanes, quien es el responsable también de este certamen, de este concurso. Esa pulcritud con que se maneja este certamen tiene que pues, estar en manos de profesionales. Yo celebro, maestro, que esté en sus manos este concurso. Aprovecho este espacio para celebrar una vez más y agradecer esta coordinación que tenemos para sacar adelante proyectos tan significativos, tan importantes como este. Estoy contenta por ello, estoy satisfecha y sé que podemos seguir trabajando con este y más proyectos en esta coordinación ciudadana, en esta vinculación institucional. Hay toda la disposición del ayuntamiento, como decía hace un momento María Luisa, de esta coordinación que estamos realizando para llevar a cabo este evento. Agradecer también por parte del alcalde de la ciudad, del ayuntamiento de Culiacán, la participación de cerca de 15, tuvimos 15 concursantes, 8 de diferentes países, tenemos una participación interesante, de muy buen nivel. Agradecer al señor Melo, que es el que preside este jurado, y al jurado también que participó, al resto de las gentes que estuvieron siempre con entusiasmo participando, aunque no hayan sido finalistas. Creemos que este concurso pues le da este plus al Festival de la Guitarra, con la participación no solamente de la gente de aquí de Sinaloa, sino de otros lugares, de otras latitudes, y eso pues es una gran satisfacción. Decir también que bueno, esta ocasión, en este concurso, en este sexto concurso, tuvimos premios alrededor de $7,000, y eso bueno, pues también es un antecedente importante del apoyo que está dando nuestro alcalde a este concurso. En años anteriores era 6,500. Bueno, algo es algo, y creo que es algo importante, se va sumando para estimular a los que participan en este importantísimo certamen de guitarra.